Bien, tardes, tarde, buena tarde, tarde ya, muchas gracias a todos. Um, el, el, el tema que nos convoca está en el aire, es el Save Guys. Hace poco, viendo una película que se llamaba Dobles Vidas, dirigida por Olivier Asayas y protagonizada por Juliette Binoche. Donde la gente, los personajes, están todo el día hablando de temas tan sexys y tan cotidianos como el precio fijo del libro, el precio libre, la revolución digital, etc. Al acabar aquella película, le dije a mi mujer: Bueno, esto ha sido como asistir a una sesión del Foro Edita. ¿eh? Nuestros, nuestros temas están en el aire. Hay otra película también reciente, La Biblioteca de los Libros Rechazados. Todo traza alrededor de quién es el verdadero autor de un libro que se ha convertido en un bestseller imprevisto. Estamos, estamos, impregnando el ambiente, estamos impregnando el ambiente y además constatamos que los años acabados en nueve son los buenos para el mundo editorial porque este año se han celebrado el 70 aniversario de Planeta, el 60 de Club Editor. ...el 50, ya se ha dicho, de Anagrama y Tusquets, el 40 de cuadras Crema, el 20 de Minúscula, el 10 de Duomo... ...todos ellos nacieron en años acabados en 9, por tanto, el 9 va a ser el número editorial por excelencia. Y al mismo tiempo, este mundo nuestro está cobrando una estructura mitológica casi clásica. Solo este semestre han aparecido libros importantes sobre figuras ya desaparecidas... Como la familia Lara, acaba de salir el libro de Martí Gómez, sobre Carlos Barral, sobre Carmen Balcés y el Boom, en fin, sobre lo que se ve como una gran época dorada del mundo barcelonés y que, como todas las leyendas doradas, hay que mirarlas con cariño y con cierta prevención. El Foro Edita, en suma, se ha dicho ahora, no florece como un champiñón en mitad de la nada, sino en el seno de una ciudad que cuenta con un entramado editorial con cinco siglos de historia que ha derivado en una industria activa, una industria que crea tendencia, que tiene el apoyo del mundo universitario, con programas como este máster de la Pompeu Fabra, y que cuenta con una prensa cultural, una prensa literaria afín, motivada, y que suele dar difusión con bastante entusiasmo a todos los productos de este mundo editorial. Hay, en suma, un ecosistema y este foredita, además, ha nacido... En el seno de una idea de ciudad, de una idea de ciudad vinculada al proyecto de la UNESCO, vinculada a la idea de Barcelona como ciudad de libro, como ciudad que tiene en su corazón la industria del libro y el valor espiritual del libro, y por lo que hemos visto este año, las instituciones se comprometen con ella y están decididos a mantenerlo, lo que me hace pensar que este foro, que cumple ahora cuatro años, eh, tendrá. una larga vida de eso espero eh, con mis queridos colegas eh, Patricia Tixi, Javier Aparicio, que durante todo el año nos reunimos, conspiramos, pensamos, nos equivocamos y volvemos a insistir con Pep Lafarga, con los equipos de la Pompeu Fabra y del Gremio de Editos, Laura Santa Florentina, Alberjado, Elisendo Fa, Elisenda Figueras Y sin olvidar el talento de Anchorman a la altura de la televisión americana de los años 50, de Tony Turbe, que hace que el foro fluya, <laughs> fluya, fluya como, como el río de Heráclito. Nada, nada se para gracias a Tony. Bien. Uh, todo eso es lo que tenemos, estamos, estamos satisfechos, creemos que este año ha sido ya el año de la consolidación y, sin más, pasaré a este breve resumen ya característico de los memes que han ido apareciendo a lo largo de estos dos apretados días. Patricio Tixis, lo que buscamos en el foro Edita no es dar respuestas, sino dar con las preguntas adecuadas. Jaume Casals. En la Universidad Pompeu Fabra queremos equilibrar lo mejor de la ciencia con lo mejor de la cultura. Olvido García Valdés. La industria del libro es la primera industria cultural española. Joan Subirats. El nuevo consistorio barcelonés seguirá contribuyendo a mantener la capitalidad internacional del libro. Carlo Feltrinelli. Vivimos cada vez más bajo la tironía de los tecno y el capitalismo de las plataformas. Entre el zumbido continuo de los mensajes, leer es un acto revolucionario. María Ángela Villalonga. Para apoyar el libro, hemos de coordinarnos todas las administraciones, todas somos imprescindibles, todas, para hacerlo avanzar. Javier Aparicio. Este no es un encuentro para cultivar la memoria, ya hay otros que lo hacen sino para saber qué está pasando y ver cómo podemos encauzarlo. Rudiger Eschenbart. A veces la economía de un país y su industria del libro siguen ritmos y ciclos diferentes. Íñigo Palau. El libro ha salido de la crisis reforzado. Valeria Bergali. En 1999, cuando empecé, era inusual que una editorial de estructura mínima tuviera un proyecto ambicioso y a largo plazo. Ahora ya estamos más acostumbrados. Matthew Clayton, si no vendes tus libros por adelantado, no estás maximizando el beneficio que puedes obtener con ellos. Joan Sala, nuestra norma era que no trabajara con nosotros nadie que hubiera trabajado antes en el mundo editorial. Juzgamos los libros por su calidad y por su posibilidad de financiación. Jacques Testar, lo más importante es la calidad del texto. Es posible hacer edición literaria de alta calidad a pequeña escala. Sergi Pamiers, el escritor es el eslabón perdido de la evolución editorial. Es una materia que parece imprescindible, pero de la que a muchos editores les gustaría prescindir. Por tanto, la obligación del escritor es conseguir hacerse indispensable. Henning Schoenenberger. Nuestro desafío como editores es manejar el exceso de información y reducirlo de forma significativa. Por eso nos hemos planteado publicar el primer libro científico generado por una máquina. Daniel Fernández. La edición es, junto con el turismo y los museos, el último reducto de Europa. Ann Berman. Los editores estamos a favor de la libertad de expresión. Pero no de colgar un libro entero en Internet sin pedir permiso. El copyright no es un concepto pasado de moda, por el contrario, es muy moderno. Lorenzo Silva, ¿es posible una cultura libre cuando es gratuita? ¿Cuando quienes la crean tienen que mendigar a los poderosos? Eva Wey, ¿conocemos al lector digital? La respuesta es no. Solo los conocen las grandes plataformas tecnológicas y es una información que no quieren compartir. Aranza Larrauri. Bibliotecas y editores quieren promover la lectura, pero desde perspectivas diferentes. Gloria Pérez Salmerón. Necesitamos más inversión en bibliotecas. Cuanto más invierten en ellas las sociedades, mejor salen los ciudadanos y los políticos. Pedro Lindsey. Si crees que lo que funciona ahora seguirá funcionando mañana, es posible que te quedes por el camino. Javier Arrebola. Quienes se dedican al retail. Bueno, a mí este es un término que me suena un poco raro, pero en fin, lo, lo, lo reproduzco. Quienes se dedican al retail en librerías es porque tienen vocación de libreros. Y eso hay que mimarlo porque constituye un tesoro. No se puede entrar a reformarlas como el elefante en una cacharrería. Michael Bush. Nuestra ambición es doblar clientes y llegar a gente que no lee, porque conseguir que la gente lea es la forma más eficaz para que la sociedad no vaya por el mal camino. Yolanda Batallé. El mapa cultural del mundo ya no es solo geográfico, también es digital. Jürgen Bosch. En la feria de Frankfurt no estamos en el negocio de la cultura ni del libro, sino en el del storytelling, el lenguaje y el de hacer que la gente se encuentre. En nuestros debates intentamos ir dos años por delante de que los tópicos del sector afloren. Cristina Fuentes. El GEI hey es un festival a la vez nacional e internacional que pone el foco en el autor y su capacidad de generar ideas nuevas. Somos una mezcla de literatura y show business. No hay mejor espectáculo que una conversación única e irrepetible. Miguel Barrero. El Salón Libre funciona bien en la venta de derechos y tiene que mejorar la difusión de sus jornadas profesionales y su presencia mediática. Espido Freire. El gran debate de los últimos años era si resultaba posible enseñar a escribir a alguien. Hoy no hay otra respuesta que sí. Anne David, buscamos crear entre nuestros alumnos una comunidad, un sentimiento de pertenencia. Vamos acercándonos al cierre. Gregorio Luri, el eminente Gregorio, se está por aquí. Felicidades, Gregorio. Como felicidades a todos, todos habéis estado estupendos. Gregorio Luri, no hemos nacido con una predisposición nativa a la lectura. El niño que crece sin libros presenta a los 15 años un retraso de año y medio respecto al niño que convive con 100 libros en su casa. Las comunidades con más retraso escolar son las que tienen menor porcentaje de lectores. Juan Cruz, la capital del mundo de la edición en español, es global. La FIL, por ejemplo, ha generado una capitalidad difusa ya que hay gente de todas partes. Ustedes los, editores, ustedes, los editores, son poco revoltosos. Los libros han ido desapareciendo de los aeropuertos y no han hecho ni una nota de protesta. José Calafey. Barcelona sigue siendo la capital de la industria editorial en español, aunque no entraría, si lo es también, como capital cultural. Se cumplen dos condiciones para ello. Hay una historia que da legitimidad, historia viva, que tiene continuidad. Y hay una industria que genera tendencias. Pero para mantenerla, Barcelona tiene que abrirse más a un diálogo de ida y vuelta con países como México. 120 millones de habitantes y un mercado creciente, porque además la industria en América Latina es vulnerable por falta de una ley de precio único. Cristóbal Pera. Las decisiones editoriales se toman aquí en Barcelona para toda América Latina, pero la capitalidad se encuentra en muchas partes, en el mismo Berlín, donde hay centenares de escritores de América Latina. No son las ferias, como la de Guadalajara, la nueva forma de capitalidad cultural, el territorio es la lengua. Santiago Fernández de Calella. Desde Barcelona siempre ha habido una gran captación de autores y en el terreno de los agentes no hay otra ciudad. Yo sí creo que la capitalidad de Barcelona es incuestionable, incluso ahora que la comunicación directa es mucho mayor. Y ya está. Así que le pasaré la palabra ahora para que haga la verdadera conclusión del simposio a Daniel Fernández, escritor, autor, columnista, presidente de Cedro y persona muy vinculada desde el inicio a la celebración del Foro IDITA. Les esperamos el año que viene, la primera semana de julio, para nuestra quinta edición que esperemos sea memorable. Muchas gracias.